Muy buenas, chiquitines. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Bienvenidos a un Roadea. Aquí estoy, en la base, y lo he ordenado todo, más o menos. Y ya tengo silenciador para esto. Es el mismo silenciador que las pistolas. Ese, el mismo. ¿De acuerdo? Es este. El supresor de la pistola. Vale, para este. Pues ya está, pues tengo esto puesto aquí. Porque de estas balas, lo que son las... Las balas de... Te digo, estas son más comunes, se encuentran con más facilidad. También tengo aquí balas de estas y esto. Vale, pues si acaso encontramos cualquier cosita. Y también tengo por aquí... que podría echármelo también encima, si quisiera. A ver, está por aquí. Esto. Vale, esto es un... Bueno, una AK, usa 7.62. No sé si hay algún rifle más que use 7.62, supongo que sí. No, esto es. No, este no es. 7.62. Pues ninguno más. Creo, de momento, porque aquí no tengo ninguno. No sé si aquí tengo alguno. Open. No. No. 7.62. Este usa también 7.62, que es un Mushing Magan, ¿vale? De larga distancia. Que sí, podemos utilizar este, pero creo que es mejor. Son 90, prefiero el otro. A ver, open, era aquí, ¿no? Open. Este, el AK, sí que me voy a llevar también. Este y otra cosa más que tengo por aquí. Open, creo que está por aquí. Open, está por aquí. Es un cargador súper tocho, súper grande. Esto no sé. Realmente la luz, no sé en qué rifle irá. Pongo a lo mejor alguno muy, muy táctico, no sé. Vale, no. Tenía otro cargador por aquí, super tocho. No, este no es. Puede ser que esté aquí. No, aquí tampoco. A ver, ¿está esto? Este, vale. Este. Vamos a ver, open. Estos son los que usa este de aquí, ¿vale? Que es redondo, ¿vale? Estos son 60. Vamos a echando aquí también munición. Para este, la munición está aquí. Vamos a cargar lo primero, que son estas, ¿vale? Ahí, cargamos eso. A ver, open. Presionar. Dame el cargador, por favor. Vale. Cargador y... Ahí, vale, perfecto. Sí, se ha cargado ahí. Y ya está, ya estamos listos. Voy a llevarme, ¿sabéis qué? Pues de este me voy a llevar sin más. ¿No puedo llevarme la misa? Vamos a llevarme los 30 más. 30 o... ¿Qué? Sí, 30. Tengo que llevándome 30, tengo suficiente munición. Por si conseguimos más munición, tenemos cualquier tipo de munición, podemos utilizarla. Tenemos armas de todo tipo, tengo el pico. Objetivo, pues primero vamos a comer algo, ¿vale? Que tenemos un poquito de hambre, ha nevado y hace frío, como no. Objetivo, ya hemos ido aquí, ¿vale? Tendríamos que ir para ver otra zona, podemos seguir aquí. Fort Bravo, búnker, esto es un búnker. Checkpoint. ¿O aquí? ¿Nos vamos a esta zona? Está bastante lejos. Tenía que cruzar todo el mapa. Pero podríamos seguir aquí. Podríamos e iremos allí. A ver, antes de nada, espérate. Antes que mire una cosa. Open. ¿Puedo reparar una vez? ¿Para qué tiene alguna cosa de reparación? Sí. Dámelo, por favor. Vale, tengo un machete aquí que... Lo voy a dejar ahí. No sé si bajarlo. Dámelo. Dame el machete. Mira. Lo voy a dejar aquí detrás. Por si surgiera cualquier problema, podemos echar mano al machete. Vamos a ponerlo ahí arriba. Así. Vale, pues acaso. Bueno, pues vamos a irnos ahí. ¡Uy! ¡Quiet!
tú, loco. Venga, a ver, ¿dónde tenemos que ir exactamente? Dirección. Dirección a seguir. Estamos aquí. Podemos irnos al búnker o aquí o aquí. Radioactivo. Es un trecho largo, ¿eh? Tenemos que cruzar todo esto. Podemos ir aquí, primero, al búnker. O no, vamos aquí. Esto es un aeropuerto militar. Vamos a ir al aeropuerto militar, que me parece que a mí allí va a haber mejor loop. Vamos para allá. Y ya podemos abrir puertas, ¿vale? Tengo la habilidad de poder abrir puertas. A ver, quieto. Vas en dirección contraria a mí, ¿vale? Gracias por decírmelo. Vamos en dirección contraria. ¿Qué cosas? Por ahí. Y ahora sí. Bueno, estoy. Te enseño el. Aquí, vale, tenemos que ir rectos. Rectos, no tenemos que desviamos. Totalmente rectos para pa allá. ¡Ay! Vale, no pasa nada. Ay, un lobo, fíjate qué cosas. La construcción. Quiero ver, también tengo dónde estoy. Vale, estoy por aquí. Bueno, quita. Un nuevo punto de habilidad. Vale, Inchi. Que no me sirve porque tengo que conseguir 3, así que de momento. A ver, quítate. De una vez. Veamos. Sí, pero tengo que seguir recto por aquí. Oh, loco, espera un momento. ¿Qué es esto? Es que está hecho puré. Uy. No estoy exactamente. Aquí, por esta zona de aquí. Interesante, podríamos venir luego a por ahí. Aquí hay una casa. Una. No sé qué es esto. Vale, es esta zona de aquí. Vale, podríamos. Ahí iríamos directamente a la zona Fort Bravo. A mí no me interesa esa zona, me interesa más. Y por aquí. Vale, este también sería un buen punto, ¿sabes? Lo que es eso de ahí. Aquí también sería una buena base, a lo mejor.
Aquí donde estoy. Aquí. No sería mal sitio. Quítame el vendedor este. Vale, tengo que seguir. Esto recto. Esta zona también parece buena. Y tan buena. A tomar viento. Veamos. Estoy siguiendo por aquí, por la carretera. No tengo que desviarme. Llegaré al aeropuerto. Toma. 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 Vale, este es el aeropuerto. Pero... déjame que mire. Vale, la puerta está más adelante. El tema es que esta gente es... vale, así, así no puedo ver. ¿Sí? No parecen mala gente. Así a simple vista. Parecen supervivientes, ¿eh? Bueno, parece que no disparan. Son supervivientes. Estos... buena es. ¿Esto se puede montar? No, está de atrezo, pero hay una de estas por aquí. Vale, podemos ir por aquí sin ningún problema. Vale. Mira, se está derritiendo la nieve, no me he dado cuenta de eso. Oh. Vale, sigamos. Hay un fuego ahí dentro también, dentro de la casa esa. Toma. Toma, toma. ¿Y esto? Vale, estoy entrando en una zona peligrosa. Sí, esta ya es la zona irradiada, ¿vale? Ya de aquí para allá es la zona irradiada. ¿Veis? Bueno, vamos allá. Voy a subir por aquí. Voy a ahorrarme... ¡eh! ¿Qué hay ahí? Mira, otro buggy hay ahí. ¿Veis? Esto está oxidado. ¿Este vale? ¿Este sirve? No, este está estropeado. Vale, esta zona es irradiada. Vale, vamos a ver. Estoy aquí abajo. Tengo que ir por allá. Ahora está entrando en el aeropuerto. Hmm.
Me lo cargo así. Úsala. Vale. Exactamente dónde estoy. Estoy aquí. Tengo que cruzar la esto para acá. Así, aquí se supone que voy a encontrar cositas interesantes, puede ser. Voy a encontrar comida. ¡Quita! ¡Quita! ¡Ay! Dinero. ¿Puedo poner esto aquí? ¿Veis? Vale, aquí tenemos comida. Más venda. Mira, no me voy a curar, pero encuentro agua. Más vendas por aquí. Vendas por aquí. Úsalas. Hombre, póntelas ahí. Usa el agua. No hay más agua. Vale. Señores, el aeropuerto. Bueno, señoras y señores. Vale. ¿Dónde estoy exactamente? En esta zona. El tema sería meterse aquí dentro. ¿Qué hay ahí? Ahí está el gigante. Hay dos. Dinerinchi. Vamos a ver. Mira el pajarito. Toma. 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 Bueno, aquí está bastante. Y no me ve. Es una ventaja. Toma. 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 Otra más. Come tiros, ¿eh? Y le quito 130 como mínimo. Si le doy a un crítico... A tu casa, a dormir. Ahora tú. Ahí. 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 Cargamos otra vez. Otro. Otro. Otro.
Bueno. Vale, ya está. Vamos a cogernos la pistolita, por si acaso viene alguno. Aquí vienen. Vale. Dinerinchi. No os preocupéis, que tengo rat de sobra. AKM. Este es diferente. De la Unión Soviética, entonces que tengo yo una casa. Me lo voy a llevar. Mira, esto también me lo voy a llevar. Esto no. No es por nada, porque esto no te hace falta más. Con una, abre todas las puertas, que me he dado cuenta. Así que no. Esto también me lo voy a llevar. Que es para el otro, ¿eh? Espérate, bueno. Vamos a hacer eso. Y lo sé. Lo meto ahí. Y este lo meto ahí. Oye, quién sabe, lo mismo luego te puedo hacer objetos. Vale, todo esto ya no me interesa. Tengo bastantes cosas de esas. Tendría que entrar con el... Tendría que entrar con él. No puedo meterlo aquí porque esto... 5-4. 5-5. No me cabe. No cabe aquí. Mira, otra. Toma de esto. Ahí. Creo que no hay más de momento. Esta munición también me interesa. Déjala ahí. Sí, la munición ahí. Es igual, pero ocupa menos. No, ocupa lo mismo. Ocupa el mismo sitio. Por el momento nada. Nada interesante, ¿eh? No me he echado mucha agua. Aguantaremos con la que tenemos. Sí. Si ahí están los hangares, voy a acercarme aquí. Vale, ahí viene una. ¡Oh! No pasa nada. Que no cunda el púnico. Ahí. ¡Hombre! Pónmela aquí. Uso la venda. Vale. Ahí está. Recarguemos, pues. Vale. Quiero entrar. Quiero ver por aquí si hay algo. Pues ya aguanta bastante. Aparte que aquí los zombies están machetos. Mira, agua. ¿Cuánto tengo aquí? Tengo bastante cantidad de pasta, ¿eh? Aquí. Tengo pasta, pero más que de sobra. Es una locura. ¿Aquí hay algo? No parece. ¿Te puedes subir arriba? No te puedes subir arriba. Supongo que no.
Ahí hay suministros, al lado del camión, bomberos. Vale. ¡Ya! Te he visto. Aquí. Aquí. Será por dinero. Vale, esto. Linterna militar. Se supone que es para ponértela aquí. Vale, acabo de descubrir que se pone ahí. Otra, tío. Si es que me pone la cosa así en. ¿Cómo me llevo este? Que tengo ganas de llevármelo de mí. Este de Bélgica, tío. Coleccionista de armas. Oye, si hago así. Y te lo pongo aquí. Como que no me queda cosa ahí, te lo pongo acá. O puede que tengamos un poema. Si. Sí, ya que sacar las armas de aquí. No, open. Está, déjame aquí, loco. Nada. ¿Y este entonces ilumina más? Eso parece. Eso parece, ¿vale? Así a simple vista. Nada. Nada. Oh, este zombie no tiene nada. Cosa. Ya, tomo. Aquí, déjalas aquí. De momento. Mandy Denji. De momento sencillo. Aquí se supone que ha caído. Mira, me han mirado rayos, eh. Ojo, cuidado, eh. Zona letal. ¿Cómo cae la bruma? Estamos en terreno hostil. Y ya no solo por la radiación. Vale, se supone que aquí los búnkeres tengo que encontrar algo más interesante. Bueno, aquí los hangares, los búnkeres no, los hangares. Oh, está muy guapo. Vale, ¿qué tenemos aquí? La G-edición. Es que esta no me gusta. La flash. Ya tengo una. Más cargadores, de momento nada. Oscuridad total. Ah, sí, 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 se nota que. Que alumbra algo más. Bueno, más que la otra sí que alumbra. Mira. Blade. Vamos a empezar esto por aquí. Aquí, por ejemplo. Oh, okay. No. ¡Ay! Habilidad, loco, habilidad. Hombre. Me la quedo. Esto pónmelo aquí una. Esto, 100% de curación. Hombre. Tengo un key aquí, no lo he usado todavía. Eso sí me interesa. Las balas este también me interesan. Que ya son cosas de construcción y demás. No. Hombre, esto es multijugador. Venía, si la partida son, por ejemplo, para 4 personas, por ejemplo, venía aquí y, uf, y arrambláis. O lleváis todo lo que os dé la gana. Aquí. Una granada. Puede ser útil. Aquí.
¿Otro cargador de esto? No, no, no. No, gracias, no. Ya demasiados cargadores. Pues sí, sí, se alumbra más, ¿eh? Y yo aquí diciendo, ¿para qué sirve esta luz? Y yo poniendo... y pensaba que era para un arma, ¿eh? Para llevarle el arma puesta. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Señor, ¿qué le ha pasado? Un mal paso. Parece que están distraídos. Mira. Más. Más píldoras. Píldoras. Come esto aquí mismo también. Esto aquí. Este ya tengo uno de estos. Vale. Hombre. No, no puedo ponerlo ahí, en ningún lado. Curioso. Déjame que mire yo qué digo. Sí, bueno, porque esto está al tope. Ah, esta es para otro vector. Otro cargador, tal vez. Sí, venga, vamos a poner otro cargador. Pills. Vale, aquí tenemos toda esta munición, otra granada. Okay. Aquí creo que he puesto. Sí, vamos a poner la munición aquí. 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 Ahí. Aquí. Aquí. Esta también me interesa mucho. Mira, esta. La escopeta apenas la uso, pero me voy a llevar la munición. No sé si el que tengo aquí es el mismo, ¿eh? Me parece que es el mismo, ¿eh? No te lo hago cierto, pero creo que es el mismo. ¿O no? No, no. Es otro, es otro. Será otro, sí. 28. 27. Bueno, este es mejor. Lo que me interesa es esto. Lo que me interesa llevarme es esto. No por nada, pero... Para guardar cositas puede venir bastante bien. Hay más cosas por aquí que me pueden interesar. Ojo, hay aquí una de armas. Lo tengo abierto. ¿Sí? Perdona. Ahora tengo que hacerlo yo a mano. Vale, esto ya tengo varias en casa. Exactamente, creo que tengo todas las armas del juego, exceptuando la pistola automática, que no la quiero para nada. No me gusta. Ajá, este está cerrado. Aquí está el premio gordo. ¿Es posible?
puedo golpear la puerta. Ah, y viene uno por aquí. Evidentemente. Hay gente dentro. Vale. Vale, estoy al máximo. Habrá que entrar ahí, como sea. Vale. ¿Los gemelos golpean dos veces? Vale. Hacemos una recarga. Preparados. Aquí. Guay. Mira, munición. A ver. No. Ahí. Vale. Sí. Sí, hay piña. Hay piña aquí. Toma. A ver. A tu casa. Se ha asustado más del ruido que ha hecho la bala que del impacto. Vale, ahí. Esto me tomo una, la dejo aquí la otra. Vale, igual. ¿Y esto puedo poner otra? No. Es que llevo 8, así que voy a full de todo. Venga. Cuando abra la puerta. ¿No puedo abrirla? No tengo la tarjeta. No me digas que no tengo la tarjeta. ¿Qué cosas? ¿Será posible eso? Miguel, ¿te habrás dejado la tarjeta en el coche? Pues es posible, ¿sabes? Voy a probar a ver si es esta, creo que no. Hostia, tú, qué locura, tío. He venido hasta aquí sin la tarjeta, loco. Sin la tarjeta. Que va, no puedo entrar. Ok, no es esta tarjeta. Cago en la puta. Ahora tengo que dar la vuelta por tu perímetro y ir por allá. La madre que me parió. Venga, avancemos un poco. Tengo que ir para allá. ¿Qué te pasa a ti? Dámelo. Vale, tengo que cruzar por aquí y ir por aquí. Bueno, voy a ir por aquí. Creo que será lo mejor. Es por este lado, ¿eh? Voy a entrar con el coche. A ver, por aquí hay... más gente. Aquí. ¿Vale? Dame esto. Esto me interesa llevármelo. Como se sabe. Ahí viene otro. Estaba por este lado, ¿no? No, el coche estaba a aquel lado de allá. ¿Verdad que sí? Sí, está aquí. Y yo tengo que ir aquí. Maravilloso. Eso está muy bien. Voy a entrar con el coche. No tengo más remedio. Voy a entrar con el coche. He dado la vuelta entera. Me he dado la vuelta. He dado la vuelta entera sin la llave. No puede ser. No puede ser. O sea, que no estamos en lo que estamos. Vamos a ver lo que hay aquí. ¿Ya que estoy? Pues... ¿vale? Esto...
evidentemente tengo que hacer así, open, y meterlas aquí a mano. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero hay que hacerlo así. Vale, entramos al coche. Lo que pasa es que el coche hace un ruido de miedo. Y media base va a venir aquí. Pero bueno. Te reviento el papú. Un tanque, dime que me puedo llevar el tanque, por Dios. Tengo visión nocturna. Y no me acordaba. ¿Cómo? Ah, hay cosas aquí dentro. Tío, está aquí. Da igual. ¿Dónde he dejado las granadas? Vale. El tanque tiene cositas. Bueno, que se ve, ¿eh? No, que se ve. Se ve de sobra, ¿eh? Pasa que esto hace un ruido de miedo. Pills. What? Hay sol. Oscuridad. Sol, oscuridad. Sol, oscuridad. Sol, oscuridad. Sol, oscuridad. Sol, oscuridad. Oscuridad, sol. Oscuridad, sol. ¿Por qué lo hace? Porque puede. Porque puede. Estoy mirando a ver si hay alguien, porque puedo acercarme con el coche, o no. Mejor no, mejor voy andando, ¿eh? Mejor voy andando. Mejor voy andando. Cógete las tarjetitas, espera, open. Esta era, privada de búnker. Este sería, ¿no? Lo que sea, tenía que usar la puerta del buque seleccionado. Ay, ¿hay fuel? Esta es otra. Ah, no, es la misma. ¿Es la misma? ¿Es la misma? ¿Puede ser que sea la misma? Sí, sí, es la misma. No, son diferentes. ¿Por qué? Ah, porque son. Se estaquean en 3 en 3. Vale, el búnker. Queda en 30. Vale. Algún que. Prisión de screen. Yo creo que no. Estas no son, ¿verdad? Área clasificada. Puede ser que sea esto también. Voy a coger la área clasificada. Qué loco. Bueno, o sea, es vistoso. Es bastante vistoso, ¿eh? Entonces haces así y tienes una captura, pero increíble. Así. ¿Eh? Así, mira, te pones así.
Y tienes una captura increíble. Para quitar el menú de abajo es con la Y, ¿vale? Con la Y quitas todo el menú por si quieres hacer una captura o tal. También tiene modo foto con la V, ¿eh? Por si quieres hacer alguna captura, alguna cosa. Voy a entrar. Bueno. Toma. ¡Ostras! ¡Ah! Móntate en el coche y no mires atrás. Que no tiene sentido que atraviesa la pared. Cago en la madre que lo parió. Venga, cúrate. No te asustes, que no ha pasado nada. Un rasguñito. Madre. Toma. 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 O menos mal que tiene el coche ahí, ¿sabes? Menos mal. ¿Vale? Ya sí que come balas, ¿eh? Carga. Este creo que aguanta más que los otros. Pues vaya. Y tú también. Y tú también. Ah, pues no. Ahora sí. No pasa nada. Yo me vuelvo aquí a montar. Como que no quiera la cosita. ¿Estás cargado? Sí. ¿Viste? Te he gastado la munición, ¿no? Vale, cógete estas balas. Las pones aquí. O sea, ¿acaso? Nunca se sabe. Así que vamos ahí. Menos mal que he cogido este, que es de repetición. Bien. Bebe agua para el susto. ¿Puedo usarlo? Sí. Y eso si lo usas te cura a 100% y te quita 25%. Esto sí que me interesa, llevármelo. 3000. Esos cargadores, una de esas. Y también hay aquí. Ostras. Espérate. Voy a llevarme este. Ahí me lo dejo ahí y eso. Vamos allá. ¿Te imaginas poder arreglar el tanque y irte con él? Sería maravilloso. Pills. ¿Claro? ¿Estaban ahí? Están ahí para usarlas. Pero, vamos a ver. Yo creo que lo hace para que no te confíes y salga y venga por ti, pero es que... Pero creo que es demasiado que salga por una puertecita ahí. Bueno, me han hecho para que pueda ponerlo en cualquier lado. Este en cualquier sitio. Aquí está este. Vale, perfecto. ¿Qué tienes para mí? Pills. Pues ya puedo entrar a cualquier lado. Tengo un montón de... Ahí hay un montón de gente, de piña. Vale, perfecto. ¿Hay más? Vale, tiene que haber algo aquí muy bueno para que haya algo aquí. ¿Eh?
Puñitos médicos, nada. Vale, balitas de estas y... Esto no me interesa. Estas sí. ¿Eso puedo poner aquí? Venga, ahí. Comida. Guitar. Vale, un momento. Nada. ¿Y este hombre qué tenía aquí? Un kit médico. ¿Para qué que no está el loop bueno? Porque hay un montón de cosas. Las granadas. No sé dónde dejar las granadas. Me mata esto, que tenga que hacerlo así. ¿No puedo poner más granadas? Déjatelas aquí. Por ejemplo. Carga esto. Otro de estos dobles, otro de estos. Este sí. Este sí estaría bien para el otro. Para tener alguno más. Que... Mochilas dentro de mochilas. El sistema de mochilas está bastante curioso por ese aspecto. Que puedes meter un montón de cosas dentro. ¿Esto? ¿Tal vez? No creo. Y es que tengo bastantes de esos. Y de estos también. Creo que no me voy a llevar ninguno más. Venga, esto sí que me interesa. ¿Más granadas? No, vamos llevando un par más. ¿Y esto? Y aquí. Esto aquí. La open. ¿Qué pasa aquí? Está al máximo. Aquí. Tururu. Ese no lo tengo. Las mismas, no, no son iguales. Estas son las que nos... Ahí. Estas son postas, pero para otro tipo de arma. Estas se caquean de 5 en 5. Ah, bueno, son más gordas, ¿eh? Son de 50. ¿Podré meterlo aquí? Mira, úsala. Si puedo llevármelo. Vale. No, hombre. Está corriendo, loco. Ya está. ¿A qué más balas? ¿Me das esa mierda? ¿Qué cosas? Se cuela a través de las paredes. No sé, aquí todo está cerrado. O sea, no, no sé yo por dónde entrarán los cabroncetes, pero entran. No te puedes relajar, ¿eh? Mira, mételo ahí. Abada en cuadro, venga, para otro paquete. Eso aquí. Venga, no, esto nada. Creo que no me interesa nada más aquí. ¿La munición? Sí, muy sin munición, sí. O sea, por munición no va a ser. Madre mía, hermoso.
¿Tiene yo aquí más munición de esta? No. Sí. Aquí. No, aquí. Si aquí puedo poner más munición todavía. Ahí. Y ahí. Vale. Este está completito, ¿eh? Esta es la automática, full automática. Esta es 19 y esta es 20. Es que no me gusta, este arma no me gusta. Dispara muy rápido, no me termina de convencer. Y aquí, ¿qué hemos dicho que había? Bueno, aquí ya lo he registrado. Creo que lo he registrado todo, ¿eh? No sé si aquí habrá algo. Ah, sí, hay algo dentro. Déjalo ahí. Bueno, sí. Está esto, que no lo puedes llevar aquí. O me puedes llevar la acostada. Sí, mejor. 5x5, ¿no? No cabe. Pues un cuadrado de 5x5 no cabe aquí dentro. Si no podía llevar dos, estaría ya muy roto. Aquí hemos mirado también. Sí. Tómate la píldora. ¡Me cago en 10! A ver, espérate. Eso por ahí. Eso por ahí. Vale. ¿Qué tienes para mí? Este mato no tiene nada. Me voy de aquí. Venga, vamos a ponerlo aquí. Y aquí. ¿Te hace perder más tiempo esto? Madre mía. Me la tomo, por acaso. Mira, a ver. Paso. Ya no cojo más munición. Ni cojo más nada. ¿Hay más cosas por aquí que investigar? Vale, está en la zona de la torre de control. Más suministros. Y no sé si voy a poder colocar más. Creo que las balas son de 100 en 100. Vale, esto sí me interesa. Estos son amarillos, sí me interesan más. Y 8. Totalmente automático. AK-12. ¿Y lo metes dónde? En ningún lado, lo dejas ahí. Esto es una locura. ¡Oh! Ha venido corriendo. Pero en estampida, ¿eh? Vale. Ahí. Pone esto ahí. Veo, he dicho que estas son muy comunes, encontrarlas. Bueno, casi todas son comunes, ¿eh? Vale. Esto
Vamos a ponerlo aquí. ¿Está aquí? ¿Doblo? Y aquí porque tengo uno. No sé, ahí tengo uno. Vale. Vale, ahí habrá más trastos. Hay aquí. Otro cargador de estos. Otra maleta de estas. ¿Esto se puede poner uno dentro de otro? Sí. Entonces, sin papeleta. La llevo. Gasolina. Vale. Tipo un punto de luz, viene bien. ¿Qué habrá aquí? Un cargador de esto. Comida. Úsala. ¿Puedo cargarlo aquí? Dios. Es que... ¿Este estaba aquí en algún lado? ¿He puesto yo algo aquí? ¿Esto? No. No, abajo está aquí. Sí, ¿veis? Sí hay. Siguen cabiendo aquí. Siguen cabiendo aquí. Madre mía. Y hay aquí una granada también. Para nene. ¿La vas a utilizar? No. De momento no. No me hace falta. En play. Ahí. Aquí no se puede registrar nada. Aquí nada. Chatarra. Arriba hay un arma super cheta y no podemos llevándola. No, open. Estas son las ruedas, cágalo ahí. Open. ¿Y? Bueno, aquí se pueden meter más cositas que de momento. Me veo que en cualquier momento va a venir un zombie y nos va a asustar. Seguramente. Aquí más munición, pero es que no me la voy a llevar. Ya está. Realmente si subes el loot a 5, a 5 que es lo máximo, creo que es una locura lo que te puede salir aquí. Prácticamente para setarte al máximo. Vale, vamos comida militar. No sé ni dónde voy a poner la comida militar, de verdad. Pero me gustaría llevármela. Puedo ponerla aquí. ¿Listo? No sé cuál es. Por algún lado. Aquí no, aquí. ¿Qué me interesa más, las balas o lo otro? Estas supongo que son las balas buenas, las chetas. Pues realmente no lo sé. Usa eso. No, tomamos. ¿Hay más granadas? ¿Hay más cosas que podemos llevarnos? No. Sí, hay un hueco más para otra granada. Esto no se puede utilizar, ¿verdad? Uy, le da micro. Y no. No se puede utilizar. Vamos ahí. Vale, pues no hay nada más. Está la torre de control con todo esto. Aquí hay mucho loot. Hay que entrar, ¿eh? También. Como todo. Pero no es difícil, no es difícil. Barrita de luz, más comida militar. Se paso la comida militar ya. Hay más cosas por aquí. No creo que no hay nada más, ¿eh? Está todo al máximo. ¡Ahí va!
Estoy abajo. ¿A que no me coge? ¿Cómo no me has cogido? Ni de Ninchi. Después te vas allí. ¿Qué vas a comprar? No lo sé. No me cabe, ¿sabéis? ¿Al máximo? Oh, sí, sí me cabe. Llegaremos a 30... ¿Serían 30.000 monedas? Sería maravilloso. He entrado aquí y no he gastado ni una sola píldora. O sea, de la que llevaba encima. Mira, más píldoras. ¡Hala, ya está! ¡Vámonos! Impresionante, tío. Impresionante. Mira, sale por debajo. ¿Veis? ¿Veis por abajo lo que sale? Pivotico, ese es el arma que sale por debajo del coche. Yo creo que he registrado todo, ¿no? Lo que aquí ya. ¿Quién me queda aquí? He llegado hasta aquí. Esto de aquí. Pues sí que es lo mismo. Sí que estamos a tope de luz. Hombre, podemos ir allí. Ya, total. Lo que nos queda. Vamos para allá. Aquí hay. Bueno, aquí está esto. ¿Vale? Perfecto. ¿Eh? Dinerinchi. ¿Qué no? ¡Un drop! ¡Vamos por el drop! ¿Para qué? No sé ni qué llevarme ya de aquí. Lo que pasa es que siempre salen. Bueno, no hay a lo mejor más armas de momento. Ah, vale, estos son. Estos son las casas. Supongo que. ¡Ay! Ya se te tira a la cara y tienes que poner tierra por medio. Veamos. ¿Y aquí? Vale. Vale, aquí también quedo puesto yo. ¿Lleva yo la gasolina? No sé si me lleva gasolina al final. No sé si he cogido gasolina. A ver, si he cogido gasolina para llevar para llenar el coche. ¿Y aquí? Bueno, estos ya son cosas más normales, no son armas. Vale, para repartir. Pues podemos emplazar esto aquí. Dinerinchi por aquí. ¿Cómo? Ah, ahora tengo que meterlo yo así, porque no hay más sitio. Vale. ¿Tú lo dices? Mira, coste molotov. Tu buen amigo. Es la granada barata. Creo que haces un papel contra los zombies, ¿eh? Vale. Es un garaje. Puede ser que aquí haya algo interesante. Vamos a mirar. Veamos.
Vale. Fíjate, esto me lo voy a llevar. Pasa la tontería, a ver esa que curva. Y esto nada, esto está estropeado. Camión. Suministros militares. Gestionar. Holográfica. Poner esta. No. Tengo que poner esta, la suya, ¿no? Sí. No puedo poner la holográfica, no, no funciona. Digo, la otra no funciona para este. Pensaba que sí. Ya que se podía poner. Pero no, la otra será más para otro tipo de. ¡Hombre! Una tienda de campaña. No te creas que la tienda de campaña no me vendría a mí a mí más dulce. Uy, agüita. Venga, póntela aquí. La tienda de campaña, me veo tentado. ¿Vale? ¿Y aquí? Oye, mira, otra. Aquí. Esto tal vez también. Bien. También tengo las ganzúas. Me eché la ganzúa encima, por si acaso. Había una puerta que no podíamos abrir. Vale, esto da por aquí, por la parte de atrás. Vale, y esto ya da aquí, ¿qué es? Vale, esto ya es la carretera, ¿vale? Carretera. Hombre, ¿quieres munición? Toma más. ¿No puedo meterla aquí? ¿Por qué no? No puedo. Siempre hay hueco para un poquito más. ¿Y no? Pero aquí sí, vamos a terminar ya de llevando todo. Ahí. Ahí. Puedo aquí. Me puedo aquí. Pues, mira, esas se quedan ahí. Esa para que venga después. Si viene alguien. Iluminada. Vale, encendamos las luces. Vale, pues esto yo ya. Me parece que está todo registrado ya. Si aquí ya no hay nada más. Y aquí hay más suministro. Lo básico. A ver. Venga. Mira, ¿por dónde me voy por la carretera? No se puede entrar por la carretera, ¿verdad? Aquí tampoco. Pues tenemos que volver por donde hemos venido. ¿Qué macho? Por eso en oscuro, tío. Morir. ¡Oh! Salgamos por aquí. ¿What? ¿A quién le he dado? Así va a apagar. Bueno, vamos a ir con esto encendido. A ver. Que no sé a quién le he dado, ¿eh? A ver, por aquí.
Va a estar bien el aeropuerto. Es bastante grande. Lo que pasa es que, claro, hay mucho luz, ¿eh? Eso sí es verdad. Luz hay un montón. Vale, esto ya es la zona Amazonas. Vale, está. Toma. Ya estamos fuera de zona irradiada o contaminada. Vamos a ver. Vamos a coger y vamos a recargar. Vamos a tomarnos unas pills. ¿Dónde está aquí? Okay. Estas. Vale, tenemos la reacción al máximo. Un poquito más de esto. Ah, sí, y vamos a coger esto. También me lo ponemos ahí. Ya está. Y ya vamos full a todo. Voy a salvar aquí. No creo que venga un zombie, ¿vale? Bueno, multiplicado es de 2,5, ¿vale? Lo que estáis viendo. Es para ir más rápido. Para ir más rápido. Va a ver toda la zona, va a ver todo lo que ha metido nuevo, ¿vale? Con uno sale lo mismo, ¿vale? Sale lo mismo. La misma cantidad de cosas. Pero digamos que ya no sale tanto loot bueno, ¿vale? No salen, por ejemplo, los cargadores amarillos no salen. No salen tantos silenciadores, tantos complementos para las armas. No salen tantos, pero también salen, ¿vale? Pero bueno, con 5, hacer una partida con un loot de 5 tiene que ser salvajísimo. Llegar a un sitio de esto y chetarte en un momento. Pero bueno. Este sitio igual es que antes lo he pasado por aquí y me ha gustado la zona. Ah, es esta de aquí. Bueno, tampoco es tan mal. Aquí también había otra, por aquí. O aquí. No sé dónde ha sido. Aquí podemos ir a la prisión. Y a Bravo, y aquí tenemos esto. Tenemos que ir hasta ahí, ¿eh? Vamos para allá. Vamos para la carretera, total. Pon. 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 Vale, esto es como un garaje. Ah, aquí. Aquí ha sido donde he visto yo ese edificio que digo, qué guapo, va a hacer ahí una... Ha sido este, creo. Boom, 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 boom. Ha sido ese de ahí. A ver, que no me atropelle, caballero. Toma, toma, toma. Toma. Mira, ahí hay algo. Ahí arriba. ¿Veis? Hay fuego ahí. ¿Fuego? ¿Qué es eso? Es un campamento. Che, es de supervivientes. No puedo repararlo. Venga, vamos a dejar esto aquí, por ejemplo. Vale. Esto aquí. Y vamos a... Lo vamos a reparar y vamos a echar el combustible. Está en ello. Ahí está. Rellenamos el combustible y ya nos vamos para el casito. Pero aquí también hay zona buena para hacer base. Esa que es muy grande. La base esa que es muy grande. Pero podemos hacer base en cualquier lado, ¿eh? De hecho, a lo mejor hago alguna por aquí. Eso es un campamento de... Ah, mira, ese es esto. Ah, vale, ese es lo del... El vendedor. El vendedor. Vamos a bajar ahí. Entrando en entrada del búho. Susana Maldonado. Vale. ¿Dónde?
la comida. Vale, esto pues si queremos dormir. Podemos hacerlo, si queremos dormir aquí. ¿Qué tienes para mí? Pues todo esto lo tengo yo ya. No me hace falta nada. No me hace falta nada. Bob. Bueno, tal vez dormir. Y de día. No, tampoco. Tampoco da igual. Da un poquito igual. Da un poquito igual, ¿no? Voy a irme por aquí. Ya por aquí, ¿no? Plan de subir. Me encanta esta pica porque subes por cualquier lado. Ah, mira, aquí hay una torre. ¿Dónde estoy? Aquí abajo. Ah, es mapita grande, ¿dónde? Se acercando estoy yo. Venga. Aquí arriba. Aquí. Vale, esa es la prisión. No, esa no es la prisión. Ese es este otro edificio que hay ahí. Tengo que ir por aquí, creo. Sí, todo recto. Ya tengo que ir recto para allá. Uy. ¡Bueno! ¡Ah, uf! A ver si le doy. Baja por aquí, baja por aquí. Vale, ahí. Vale, voy por aquí. Bueno, a casa para vivir ahí. Ah, este era el buggy que hemos visto. Estaba por aquí, ¿no? Estaba aquí. Vale. ¿Qué hay ahí? ¡Ah, Dios! ¿Qué hemos encontrado? A ver, ¿puedo ponerlo ahí? No, ¿está a tope? No, me cabe cositas. Me la llevo. Ya está. Me parece que... ¿Dónde estoy exactamente? Estoy justo aquí al lado. Es cuestión de cruzar la montaña. Exactamente. Ey. He bajado frenando, pero ¿qué se va a hacer? Quieto, Barau. Aquí estamos. Pues tendría que coger. Es que la luz esta no se puede mover del sitio, me parece ser. Sí. Parece que no. Ah,
sí, se pueden mover. Tengo que apuntar ahí. Está en modo de... Play. Voy a ponerlo aquí un poquito más. Venga, ahí. Sí, total, sí, aquí ya ponemos una bombilla donde pillemos y ya está. Okay. Aquí, sí. Ya tenemos luz. Para tener un poquito de iluminación. Bueno, que está este de aquí, pero yo qué sé. Para tener aquí un poco más de iluminaciones. ¡Ay! Es que no estorba, ¿vale? Para entrar y salir no estorba. Ya tenemos iluminación. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Y realmente, bastante largo. Llevo casi hora y media, ya ves. Es que nos pilla bastante lejos, ¿eh? El aeropuerto. Bueno, sí, el aeropuerto militar. Pero está bastante chulo. Creo que a visitar estas dos zonas de aquí. Esta también, Fat Alpha. Y bueno, aquí de momento nada porque está en desarrollo. Esto también está en desarrollo. Así que nada. Bueno, aquí también hay una zona de que podemos visitar. Pero vamos, las únicas tres zonas que nos quedan son esta, esta y esta de aquí. Y bueno, sí, podemos también ir a New Richland. Por ejemplo, aquí también podemos mirarlo. Esto de aquí también podemos echar una ojeada. Aquí es donde está la... El subterráneo, ¿vale? Donde está eso, que hay una puerta que podemos abrir. Eso a lo mejor más adelante lo haremos. Que ahí abajo una puerta que pueda abrir con la ganzúa sin entrar. Que supuestamente habrá más luz, pero vamos. Creo que el no encontrar ningún arma así destacada, así en amarillo. Puede ser que haya alguna, pero vamos, estas son las armas más... Hay de todo. Es que tengo... Hay un montón de armas diferentes, pero es que prácticamente creo que lo tengo todo. Exceptuando la pistola... Esta de mano, que es automática. Pues el resto... Lo tengo todo. Realmente queda igual. Está todo. Y está bastante cheto el personaje. Lo más seguro que haga es eso. Vaya a esas zonas y investiguemos. A ver cómo son el loot de ahí. A ver si encontramos algo interesante. Alguna cosa que digamos, ¡buah! Esto es diferente. Y puede salir. Pero bueno, en fin, lo vamos a dejar aquí. Si ha llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.